En una pequeña celda se ve al dirigente opositor venezolano Leopoldo López en un video inédito mostrado por la cadena CNN. Se observa al líder opositor dentro de su celda en una cárcel militar, la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra recluido. Francisco Restieta muestra las imágenes desde Caracas. Agarrado a los barrotes de la ventana de su celda, así se vio al líder opositor Leopoldo López en un video inédito que mostró por primera vez detalles de su vida en prisión y en el que el dirigente político instó a los venezolanos a seguir la lucha por el país. Por una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas, que no haya discriminación, que no se abuse del poder, que no se le violen los derechos a nadie. En el video López aparece tratando de mantener una conversación con el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien fue su compañero de prisión durante algunos meses y en medio de lo que parecía ser una movilización militar por un supuesto motín en la cárcel. Así. ¿Dónde? El motín no está en los jueves, el motín está en las colas de los mercados. Así es. El final de la grabación muestra a López uniéndose a la protesta, haciendo sonar los barrotes de su prisión. El video fue grabado en octubre de 2014 y es el segundo que lo muestra dentro de la cárcel militar de Ramo Verde. Las autoridades lo mantienen completamente aislado del mundo exterior y con pocos contactos con sus familiares. Su defensa insiste en su inocencia. La única certeza que ha fluido en el juicio es la certeza de la inocencia, de la ausencia de delito. López tiene año y medio recluido en la cárcel a la espera de la conclusión de un juicio en que las autoridades le acusan de ser el responsable de las muertes ocurridas durante una manifestación estudiantil. El video de López en la cárcel corre por las redes sociales y ya se ha hecho viral. Entre tanto, el gobierno insiste en que hubo un plan opositor con grupos paramilitares para asesinarle. La defensa de López exige a las autoridades que presenten pruebas de esas denuncias. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.